Ya estamos de regreso y nos visita el día de hoy el señor Wilfredo Guzmán Jara, presidente del CONADIS, con quien conversaremos sobre el nuevo enfoque integral de esta institución y además del impulso que se ha dado a la encuesta nacional para personas con discapacidad. Vamos a conversar con él en este momento y estamos muy felices de tenerte aquí en el estudio, Wilfredo. Muy buenos días a todos los televidentes. Cuéntanos un poco acerca del por qué se convocó, porque ya terminó prácticamente esta encuesta, pero ¿por qué se convocó a una encuesta nacional para personas con discapacidad? Sí, lo que sucede es que una real implementación de las políticas públicas en el país, el desarrollar programas específicos de discapacidad, requieren de una gran línea de base histórica que por primera vez en el país se ha dado desde esta encuesta nacional especializada en discapacidad, y por lo que tengo que felicitar a INEI, esta encuesta nacional nos ha arrojado un universo muestral de visita a 340.000 viviendas y se ha encontrado en más de 37.000 hogares personas con discapacidad. ¿Para qué va a servir? Primero, para seguir construyendo los programas presupuestales por resultados que ya se han dado para este año, específicamente en educación, en salud, en trabajo que diseñó CONADIS con los sectores, pero también va a servir para que se usen los recursos, más de 500 millones de soles el año pasado, este año también, disponibles de gasto en los sectores y en los niveles de gobierno, y que van a permitir pues que los gobiernos regionales, locales y central tengan una mirada específica en materia de discapacidad. Y dime, antes no se llevó a cabo, o se tomó en cuenta, mejor dicho, una encuesta sobre personas con discapacidad, en lo que viene a ser pues una encuesta a nivel nacional que pudo haberse realizado antes? Sí, yo tendría mucho tiempo para explicar. En el 1940, en el 81, en el 93, el 2005, 2006, 2007, han habido estudios, todos con distintos resultados, sorprendentemente. En algunos es el 0.15, en otro el 1.3, tenemos en otra encuesta el 31.28%, el 8.4%, etcétera, etcétera. Pero hemos pretendido, con una inversión de 6.300.000 soles por parte del gobierno, hacer una encuesta nacional especializada con un universo mayor y sobre todo con un instrumento, la ficha técnica amplia, que profundiza el análisis desde el punto de vista médico, biopsicosocial, y que se desprende del CID, que es el Clasificador Internacional de la Función, la Salud y la Discapacidad. Hemos hecho un gran instrumento y que nos va a permitir medir no solo el tema de la discapacidad, sino otros aspectos también. ¿Cuáles serían esos aspectos? Porque no solamente es el tema de la discapacidad como cuántas personas son, ¿verdad? Sino, ¿qué va a suceder ahora con este resultado en favor de las personas con discapacidad? Efectivamente, el campo de la educación, la salud, acceso al empleo, acceso al entorno físico, etcétera, etcétera. Y yo vuelvo a insistir, esta encuesta nacional es fundamental, fue un mandato de la Ley del Presupuesto del Sector Público 29.812 para el 2012, y que vamos a poder utilizar ahora de manera importante. Por ejemplo, anunciarle al país que el Ministerio de Salud acaba de publicar un instrumento técnico operacional de definiciones de indicadores en materia de discapacidad, que es lo que estábamos esperando en el tema de salud, para que en los próximos años sus programas presupuestales sean construidos con eficiencia y sobre todo en la moderna gestión pública que se diseña desde programas presupuestales. Yo creo que estamos en importantes avances y también hay que destacar que el CONADIS, los sectores, estamos trabajando en la reglamentación de la ley 29.973, hay avances importantes de la misma y pronto ya estaremos seguramente poniendo en marcha el gran sistema nacional de la discapacidad SINAPEDIS, un sistema funcional, y que donde otra de las grandes herramientas que nos servirán será esta encuesta nacional especializada. Bueno, ya ha sido muy importante, Wilfredo, porque se han unido pues instituciones importantísimas para poder realizar esta encuesta, ¿no? Sí, fíjate, yo creo que la labor de INEI es destacable, apreciamos mucho su trabajo técnico, y CONADIS ha participado de manera importante también en todo momento como organismo especializado. Del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables ha tenido una importante presencia. Y aquí también hay que felicitar al Congreso Nacional en esta materia de normas. Hace pocos días ya se ha dado una acerca del Alzheimer y las enfermedades mentales, un flagelo de la humanidad. Y creo que el gobierno, con una madurez y responsabilidad desde mi punto de vista nunca antes vista,
está en tareas que aproximan a la discapacidad, hacia el desarrollo, hacia la modernidad, y que el crecimiento económico impacte también en las personas con discapacidad. Wilfredo, muchísimas gracias de verdad por tu visita aquí a Sin Barreras, y estamos seguros de que pronto regresarás pues para que nos comentes acerca de la reglamentación y todo lo que están trabajando ahora con CONADIS. Por supuesto, muchas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, nosotros vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con más en el programa. No desaproveches la oportunidad para descubrir personas diferentes que pueden enseñarte otra forma de ser feliz.